escrito, ahí está. Porque esta son breves, la otra ya. ¿Qué tal? ¿Ya? Bueno, pues yo me llevo del cursito de hoy la importancia de que no hay una única verdad, que la verdad y la universión y la universalidad es algo impuesto por el sistema patriarcal y que aceptar que hay muchísimas posibles opciones es una, pues forma parte un poco del feminismo, ¿no? De esta resistencia. Y luego pues también me llevo muchas risas, he dejado risas, me apetecía mucho jugar y he tenido un poquito esa parte de juego. Y luego pues me llevo, como siempre, haber conocido a gente que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera tenido la oportunidad, y ganas de conocer también las experiencias que se están llevando a cabo en distintos territorios de Extremadura. Yo soy Lili. Yo soy Lola. Y yo lo que me llevo es el autoconocimiento y el empoderamiento. Y yo haber conocido a mi compañera de talleres. Yo las conclusiones que me llevo son que los saberes y los recursos y los marcos están, pero que hace falta el juego para ponerlos en movimiento. Entonces, esto permite que todos podamos sacar nuestra, lo que ya teníamos de antes. Esa es la conclusión que me llevo. Pues nada, yo me llevo de conclusiones que sigo odiando la mascarilla, que me gusta hacer gilipichis y mucho más cuando hay un montón de gente a mi alrededor que lo hace y lo disfruta haciéndolo. Entonces, así como un poco conceptual, teórica, podría decir también que, bueno, que me gusta eso que habíais dicho al respecto de que no existen las verdades universales, refuerzo a mi compañera con eso, y que tenemos varitas mágicas a nuestro alcance para hacer con un poquito de brilli, un poquito de activismos, pues podemos hacer que la transformación social llegue un poco más cerca de lo que queremos. Y también me llevo que hay un montón de gente maja a mi alrededor, justo en este territorio, en la que me puedo apoyar, y ellas y ellas también se pueden apoyar en mí, si así lo desean, y que caminemos juntos, pues, por el caminito que queramos, que me lo imagino lleno de fruta y eso. A ver, pues, a mí la verdad el taller no ha podido venir de... Me he puesto nerviosa. No sé por qué. Si no es tan nerviosa, bueno, venga. La verdad que llevo una semana arrastrando un montón de cosas, de sintiéndome mal, mucha carga emocional. Además, es como que tengo mucha ansia, como sí, como más ansiosa de aprender, de intentar saberlo todo. Entonces, creo que esto también me ha servido para ver que hay que ir pasito a pasito, poco a poco, que somos, sobre todo que somos todas muy diversas, que es necesario juntarnos para formar equipo, para que no se nos pueda escapar todas, porque todas podemos aportar. Entonces, creo que emocionalmente y para salud y para autoconocimiento, que siempre le digo a la gente, el autoconocimiento, le hablo de ello y yo misma no me lo aplico, ha sido un chute de energía, de saberes. Además, os miro, os escucho y me quedo embobada y digo, yo el día de mañana quiero ser como ellas. Además, me habéis encantado todas. Digo, joder, me llevo de ir a esto, de ir a esto, de ir a esto, de ir a lo otro. Y a lo mejor también quiero poder seguir formándome, la verdad que sí, que no tiene por qué. Es cierto que hay otras cosas como las habilidades, ¿no? Importantes, pero yo quiero seguir formándome para el día de mañana poder ser una buena profesional, para poder estar en Extremadura, me gusta mucho España, y también para acercar a mis compañeras migrantes y compartir con ellas, y que entre todas, y que deje de, y que España deje de ser, y de que deje de tener la gente actitudes, pues que sean antirracistas, que no vale solo con no ser racista, sino también antirracista. Y nada, es que seguimos en la lucha. Por clanclusión. Venga, clanclusión. Las clanclusión de Rogelia y la lechuza.
Son, como todas sabéis, vengo de una zona rural, he pasado por el COVID, entonces, ¿qué conclusiones saco de esto? Menos miedos, más talleres presenciales, más mirarnos a los ojos, más interseccionalidad y más aprendizaje de todas. Ya está. Vale, pues yo lo que me llevo sobre todo son las relaciones que se han creado aquí, todas las interacciones. Me parece como súper nutridor, enriquecedor, me parece súper enriquecedor poder conocer a mujeres, ¿no?, tan diferentes, con perspectivas tan diferentes y poder compartirlas todas ellas. Y también me llevo porque, a ver, no me convence mucho todo el tema de los ODS, todo el tema de la cooperación, todo esto, porque me parece que desde dentro del sistema es muy difícil cambiar absolutamente nada. Pero sí que es cierto que quizá todas las compañeras que estáis dentro intentando cambiarlo, al menos quiero decir, es algo que yo me estoy estresando fatal. El caso es que valoro muchísimo a todas las compañeras que estáis desde dentro soportando todas esas violencias, porque yo ni de broma aguantaría nada así, ni querría soportarlo. Entonces me parece como muy guay esa parte, estar desde dentro resistiendo, además de pues todas esas compañeras que estás también fuera buscando otro tipo de realidades. Así que ya está, eso me llevo.